qué fácil. Sí, sí. Claro. Brasil recibe. Ecuador. ¡Hala! Marzo. Perú recibe a Brasil. Ah, total. Pero velar a veces con la de las primeras fechas también es. Creo conviene, que conviene. No, todavía Brasil no está. Vienen de menos a más después. Y exactamente. Y tanto Brasil también a veces cuando recién empiezan las eliminatorias está media máquina. Sí. En cambio, ya cuando Brasil da puntos, en vez del acelerador y te fregaste. Te atropella inmundo. Te atropella inmundo. Así que vamos. ¿Qué pasará? Venezuela recibe a Paraguay. Bolivia en la altura. Como siempre, recibirá Argentina, Colombia y Ecuador, Uruguay. Son las dos primeras fechas de eliminatorias. Ah, no, no está mal. Creo que no está mal. Uy, no está mal. Pero a Mati, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando la selección de con Brasil ya no es como antes, ¿no? Que, o sea, ojalá que empatemos por lo menos. ¿Te acuerdas? Ahora se, sí, ahora se puede ganar. Sí, sí. Antes, ¿no? Le ganamos empate, en el amistoso hace poco, ¿no? Un empate antes era una victoria. ¡Claro! En el amistoso ganaron 2-1, ¿o cuánto fue? No, ahorita es 1-0. No, cuando hacíamos el aparte, cuando hacía las posibilidades, ya decía, ¿no? Por ejemplo, nos toca viajar a Ecuador, por ahí que un empate. Ajá. De ahí nos toca Brasil, de hecho perdemos. Esa es la que se tus cálculos era como que 0 puntos de todas maneras, ¿me entiendes? Nunca le dabas ni siquiera el empate con Brasil, ¿no? Nada, no, ahora ya está. Espectacular. Buenísimo, vamos, vamos. Perú, con toda la puta. Ay, a ver, con bastante fe, a ver si Venezuela llega a su primer mundial. Yo creo que sí, porque tiene un tremendo equipo, el fútbol en Venezuela ha cambiado bastante. Las cosas han cambiado, y para bien. En el fútbol, obviamente. Por lo otro, hace como 20 años que están igual. O peor, de mal en peor. Sí, sí. Oye, se va a jugar mañana, es el... ¡No! ¿Mañana? Mañana, el clásico. El español. No. ¿Jugará Marcelo? Jugará. Está medio, lesionado. Creo que no juega Hazard ni Marcelo. Ah, sí, no. Pero juega Messi. No, pero eso, estamos hablando de Lionel sí juega. Lionel sí juega. Más de 3.000 policías van a brindar la seguridad al clásico. ¿Se juega dónde? ¿En el Camp Nou o en el Bernabéu? No, creo que Barcelona de local está. Ah, ya. ¿Y cuánto sabes cuánta capacidad? Uy, a ver, al ojo, antes de investigar, ¿eh? ¿Tú ¿cuántas crees que capacidad del Camp Nou? ¿70.000? Ya, tú, Liz. Yo creo que más, por ahí como 120.000 personas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿120.000 tanto? No sé, no sé. Yo digo... Ah, tú ya viste. No. Yo digo, yo he estado ahí, ¿ah? ¿Sí? Sí. Ya, 85.000. Yo digo 85. Yo iba a decir esa antes, pero quise irme por encima. No, casi 100.000. 99.354 espectadores. ¡Su madre! ¡Ah, no! 100.000 personas pueden entrar en el... Yo que pensé que el Monumental era el más grande del mundo. Sandoval, tienes que salir o leer un poquito más, por favor. ¿Y cuál sería el estadio? A ver, el estadio Azteca, ¿cuántas personas? Ah, el Azteca es gigante. Sí, a ver. Creo que... No, ¿es menos? No, yo creo que el Estadio Azteca tiene más, a ver. Sí, ¿tú el crees? Estadio Azteca... Yo creo que menos, 70, tiene menos por ahí. ¿Cuánto? 83. ¡Oh! ¡Está vivito! ¡Está vivito! Me encanta cuando el chino es así tan proactivo. Sí. Me encanta. ¿Quieres seguir aquí en la radio 2020? Me parece. Ah, pero va a seguir, va a seguir. Tranquilo, que no te voy a votar, chino. Chino, va a seguir. Como si yo tuviera potestad todavía. Chino, a ver. ¿Cuál es el estadio con mayor capacidad del mundo? Ahí está, ahí con esa te agarro, ¿ah? A ver, chino. Ahí está. ¿Cuál? No, pues. Acabamos de decir. Ah, 99.000 espectadores. ¡Buena! Bien, pero bueno. El Bernabéu es uno de los más así emblemáticos, conocidos. ¿Cuál? El estadio Rungrado de Mayo. ¿Dónde? Rungrado, en Corea del Norte. ¡Oh! ¿Cuánta capacidad, chino? Ahí no juegan fútbol, ¿no? Sí. 14.000. ¡Oh! Lo van a haber hecho para el Mundial de repente. Para el, ¿no? Mundial. Michigan Stadium. El segundo es Michigan Stadium. Ah, pero ese es de fútbol americano, de repente, chino. No sé. Puede ser. El primero dijo Corea del Norte o Corea del Sur. Corea del Sur, del Sur, del Sur. Del Norte, yo escuché Norte. Del Norte. ¿Corea del Norte? Es que los coreanos son... A ver, Corea del... No, por eso digo, que ahí no se juega un partido. Pero igual lo hicieron. Algo escuché, sí, creo que sí, pero creo que hacen ahí algo de... Sí, de militar, algo así hacen ahí. Algo así, mira tú, acá está. Estoy viendo atrás.
¿Qué tal Chino? Nos metió con lo del... Exactamente, el estadio Rungrado, 1 de mayo, en Corea del Norte. El segundo de fútbol americano, el Melbourne Stadium. El tercero donde se juega cricket, el Melbourne Cricket. Y de fútbol, el primerito es el Camp Nou, efectivamente. Y el segundo está... Se llama el estadio Soccer City, con 94.736. El Wembley está en séptimo lugar, pero, o sea, de fútbol está en el tercer lugar. Yeah. Con 90.000. El estadio Azteca, 87.000, está en cuarto. Estamos sumando, ¿no? ¿Y el pero Monumental? Que... ¿Cuánto tiene el Monumental? ¿40.000? No, 40.000, no. Está loca, ¿no? ¿Mucho? Creo que es. Acá está. 80.000 con palo. Está, no está, está entre los 10 primeros del mundo. ¡El Monumental está! Para que veas. 80.000. Y está en Perú. Y es el más grande de Sudamérica, ojo. Ya merecía final de Copa Libertadores. Se hizo supuesto, allí. ¿Más grande que el Maracaná? Parece que sí. Mira, está por ahí el Maracaná. Maracaná, 78.000. Por 2.000 sobrepasa al de Sudamérica. Ay, no he ido al Monumental, no lo he visto ni siquiera en fotos, pero el Maracaná es algo preciosísimo. Sí, que el Monumental no. Mira tú. Bueno, no, no he ido, no ni ha ido, lo conozco, pero vamos, pues. ¿Y al Maracaná se ha ido? Pero lo he visto muchísimo. Pero lo he visto muchas fotos. Agarra y dice. No hay... Monumental, pero el Maracaná es preciosísimo. ¿Maracaná, entonces? ¿Hace Maracaná? No. No, pero aclaré que no he ido ni al Monumental y al Maracaná. Sí, Ya, tranquilízate, tranquilízate. Bueno, listo, a las 9:40 de la mañana con estas clases de estadios. Aquí hemos llegado con los Tipos. En Onda Cero, esto fue Onda Deporte con Matías Brivio. Vamos a recordarte el hashtag el día de hoy es ¡ay! Necesito viajar para que ya no se burlen de mí. Neta, y viajar a Brasil también. Llego más rápido que a... Ese tráfico, sí, no, es verdad, el tráfico tremendo. Listo, nada, manden sus audios a 7714 o escríbanos al Facebook. Correcto, pero ahora ¿con qué canción vamos? ¿No? Que tire. ¿Qué? ¿Cómo? Pa'lante. Ahí me sale, mira. Ahí va, es así. Que tire, 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 que tire. Que tiene buenos pulmones, record, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, o sea, coordinación tal y creo que, todo yo creo para... que de la cabeza baja todo. Ya por la. Aquí, Onda Cero. ¡Te activa!